creo que son demoras y, digamos, cuestiones ya comunes, ¿no? En toda elección, donde hay demoras de algunas mesas o algún presidente de mesa que se demora. Pero bueno, esperamos que se desarrollen normalmente estas elecciones. Digamos, creo que hoy está en juego la continuidad de un proyecto o no, pero en el fondo también que se consolide el bipartidismo. Por eso, para el Frente de Izquierda es importante que se siga fortaleciendo como una alternativa de los trabajadores, la mujer y la juventud, ¿no? ¿Dónde van a esperar los resultados electorales? Nosotros, bueno, vamos a estar en nuestro local central de calle San Martín, 823, en el local del Frente de Izquierda. Y bueno, después de la 18, esperando a nuestros fiscales que nos acerquen los primeros datos, ¿no? Digo, para tener, digamos, un cálculo de cómo se va a desarrollar, digamos, las elecciones, ¿no? Así que bueno, con mucha expectativa y ya agradeciéndole a todos nuestros amigos y simpatizantes que están apoyando al Frente de Izquierda y que están fiscalizando voluntariamente para el Frente de Izquierda, ¿no?